Hola chicos, hola chicas, padres, madres y maestros y maestras del Colegio de Nuestra Señora de la Paz. Hoy eh, estamos otra vez con, con estos vídeos que hacemos casi ya diarios. Esperemos que se vayan acabando porque eso significa que vamos saliendo a la calle y que ya nos vamos viendo. Y hoy tenemos a un gran invitado, un buen amigo, que nos conocimos hace tiempo por una entrevista y luego nos vimos después en Toledo en un centro de, en un centro de formación por el tema de unas charlas de educación y, y la comunicación. Y es Juan Ramón Lucas, que creo que todo el mundo conocéis, de televisión y radio, que además has pasado por todas las teles casi. En la 1, has estado en Antena 3, en la 6, en Tele 5, ah. Telemadrid, en Canal No, ¿Qué te falta? Bueno, eh, hola, ¿qué tal, Bueno, José? Eh, me fue, yo creo que casi nada, pero es que ya por soy. Eso... Yo... Déjame que diga una cosa. Sí. Eh, uno que intenta desde su trabajo ¿no? eh, potenciar la escuela, hablar de educación, darle valor. Quiero, y además delante de ti y delante de tu público, sí. eh, felicitarte. Porque eh, la escuela necesita gente original, diferente, comprometida, que se invente cosas, que renueve, que avance. Y tú eres uno de esos tipos que lo hace. O sea que es verdad, hemos charlado un par de veces, pero yo te admiro muchísimo porque sabes que te sigo. He seguido sí. tus viajes a lo largo y ancho de todo este mundo. Como decía el capitán Tan, que tú no sabes quién es, Caro. Eh, los padres que nos están viendo a lo mejor sí, algunos sí. Si sí, mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, pues tú has viajado y has pensado siempre en la escuela. O sea que déjame que te felicite, te haga la pelota y ahora me haces una entrevista amable que es lo que corresponde. Claro, claro. <risa> <risa> Muchas gracias, hombre. Hombre, nunca viene mal ¿eh? que te digan estas cosas porque no, estamos es que es que es de quejas y de, y de historias y la verdad es que estamos, nos estamos reinventando. Tú, tú lo hemos hablado antes de, de grabar. Que la escuela se está reinventando y como todos, claro, no solamente la escuela, no quiero echar su flores a la escuela, sino que estamos reinventando todos. Pero como todos hemos pasado por la escuela, pues sí. la idea de este, de este proyecto de Exploramos desde Casa es que los chavales vean y las familias que todas las personas hemos pasado por la escuela. Y todos hemos tenido una infancia, ¿no? Entonces, la pre primera pregunta es la misma de siempre, es ¿cómo se llamaba tu cole y dónde estaba? Bueno, yo el primer cole que recuerdo, eh, eh, estoy hablándote de principios de los años 60 del siglo pasado, es decir, <laughs> muy mayor, macho, eh, era el Colegio San Juan Bautista. Era un colegio pequeñito que había en el barrio donde yo vivía en Madrid. Pasé mi primera infancia, primera, primera, primera en Asturias, pero ya en la edad de ir al cole, eh, estuve en, vivimos en Madrid, en el Parque de San Juan Bautista. Y allí había un colegio que era el Colegio San Juan Bautista. Y yo recuerdo perfectamente y además con mucho cariño a mi primera maestra que era una maestra, como si fuera una maestra de pueblo, una maestra de escuela de barrio, la señorita Ana. Recuerdo sus clases y el olor a lejía de su ropa, porque nos abrazaba mucho, era muy cariñosa. Y, y yo recuerdo aquella primera escuela con, con la pasión de descubrir cosas. Yo nunca he sido, esto que voy a decir es muy feo, pero nunca he sido un buen estudiante, pero sí he tenido curiosidad e inquietud por conocer. Y la, la… porque a mí me gusta la educación que orienta y que guía. Yo para memorizar soy muy malo, siempre lo he sido. Entonces, eh, la señorita Ana nos orientaba sobre el valor de las cosas, sobre la importancia de la clorofila en las plantas, que había en el parque, fuera del colegio, sobre lo importante de las matemáticas, no solo para sumar, sino para entender. Es decir, era una, una maestra, estoy hablando de los años 60. Una visionaria. Quien, Exacto, el mundo estaba muy lejos de lo que es ahora. Yo la recuerdo, quizá construya una imagen mental demasiado hermosa porque me, me conmovió, me llenó mucho, ¿no? pero la recuerdo como alguien que me, me enseñó que había cosas por descubrir y que yo tenía capacidad de hacerlo. Genial, la verdad es que los primeros recuerdos siempre de la escuela, yo recuerdo también a mi primera maestra de primaria. Mm. Que la tienes como la que te acoge, lo que tú dices, la que te abraza, la que te cuida, la que te recibe, ¿no? Y te recibe en un mundo que es nuevo, porque tú estás acostumbrado a jugar con cuatro o cinco en casa, o claro. primos y tal, y de repente es una avalancha de, de, de información de niños, entonces es como la primera imagen que siempre te queda en el recuerdo, ¿no? Y en el cole, ya has dicho que no has sido gran estudiante, ¿tenías alguna asignatura favorita que dijeras, esta me encantaba, o esta la odiaba? Bueno, eh, a ver, yo las matemáticas de letras, de hecho sigo siendo muy malo con matemáticas, que ha conseguido entender la conexión entre matemáticas y filosofía, o entre matemáticas y lógica. ¿no? Pero eh, mira, yo después de aquella etapa fui al colegio Claret de Madrid, que eran los claretianos, eran religiosos, y las matemáticas se me atravesaban, salvo por un profesor que teníamos que se llamaba Don Teodoro, que nos enseñaba a utilizar algo que no he vuelto a ver en mi vida y que recuerdo borrosamente pero que me permitió aprender a calcular él ponía una rueda en la pizarra una rueda y no recuerdo qué hacía con la rueda porque este hablo de la memoria de hace cincuenta eh, y tantos años ¿no? y cada vez la mía es más frágil pero sí sé que aquella rueda nos permitía sumar multiplicar y restar a primera vista. Era un, un sistema era como, como mnemotécnico. O para... sea, sí, hay un sistema parecido que es el ABN que está utilizando cuadrículas, entonces los chavales van calculando con la cuadrícula, no tienen que estar poniendo el número, van subiendo y uniendo líneas. Sí, bueno, esto era una rueda que había que mirar al anterior y luego al posterior, pero que calculaba rápidamente. Yo aprendí a calcular así rápido. Lo que pasa es que nunca ha sido de, de matemáticas. Nunca yo creo que es porque la matemática es algo que requiere. Un cierto orden mental Un amueblamiento de la cabeza Yo nunca la he tenido bien amueblada <laughs> ¿Y de letras qué era lo que te gustaba? ¿Te gustaba la lengua, te gustaba historia o geografía? O... Eh, geografía Y literatura ¿Y Ge también por algún profesor que te dijeras Es que lo explicaba genial O es que he tenido un, un profesor que, que me marcó Porque, él, no sé Pero eso fue después, posteriormente En el, en el CHAS, sí. en el Colegio de Orfonos de la Armada Porque mi padre es, eh, era Bueno, ya está jubilado Suboficial de la Armada, era funcionario civil de la Armada y tenía categoría de suboficial y yo estuve en el colegio de huérfanos de la Armada en, la, en lo que era la parte de suboficiales. Y allí había un profesor que se llamaba Don Boni, que era el profesor de literatura, que nos enseñaba a leer, que estoy hablando de los años 70, ¿eh? nos enseñaba a leer, 70, en un colegio militar. Eh, o bajo la tutela del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Marina, que era entonces. Uh -huh. Y el tipo eh, nos abría caminos literarios. Yo creo que la primera vez que leía Lorca fue en clase de Don Boni. Eh, y... Tenía mérito, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, tenés joder, tenés mérito. Tenés mérito. tenía mérito, mérito. Y luego, eh, después de aquella época, y voy a revelar algo que mucha gente no sabe: eh, yo estuve en un seminario en Navarra en, eh, a principios de los años. 70, antes de mi segunda etapa en el, en el CHAS, en el Consejo de la Armada, y allí aprendí, allí empecé a leer en serio y aprendí a valorar la literatura y aprendí a conocer la historia y me gustó mucho la historia. Es decir, yo, eh, primero, la matemática siempre se me ha atravesado, pero con Don Teodoro, que imagino que todos estos profesores ya eran mayores entonces, o sea que debían haber muerto, eh, 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 aprendí a calcular. Y luego en, en el, con Don Boni empecé a apreciar la literatura. En el seminario de los misioneros combonianos la, empecé a leer ya más en serio y aprendí la historia. Y, y luego ya pues eh, seguí centrado sobre todo... En las asignaturas que más me gustaban, que era la geografía siempre, la historia y la literatura. Y matemáticas, pues tenía que tragar con ellas, qué remedio. Claro, en ese tiempo tú ya, lo típico que los chicos piensan, yo quiero ser futbolista, quiero ser bombero. ¿Tú ya tenías alguna idea o, o tenías una ilusión o yo quiero ser tal? Bueno, yo quería ser misionero. Con Boniano, porque si no, no hubiera ido al seminario, hubiera estado dos años allí en Corella, Navarra. Y después me, me, me dieron, ellos me señalaron el camino, no tenía vocación porque me gustaban demasiado las chicas y, y entonces no, no me podía consagrar a lo que me tenía que consagrar al celibato. Eh, después, eh, espera, que, que, ¿dónde es que, que se me ha ido la pregunta? Que por, que me había sí, que, que ¿dónde tenías tú, dónde vistes tú? Al principio tenías la ilusión que has dicho que querías ser mi Ah, sí, perdón, bueno, la vocación. Vale, sí. cierto. Perdona, sí. Eh, bueno, yo eh, nunca nunca tuve claro lo que quería hacer. De hecho, sí una vez cuando era pequeño en el cole, en el Claret, nos mandaron un trabajo en el que teníamos que encontrar una persona de un oficio que nos llamara la atención y hablar con él en una especie de entrevista. Y yo entrevisté a un pastor que había en mi barrio, porque en mi barrio, en el parque San Juan Bautista, eh, pasaban pastores todavía de vez en cuando en Madrid. Y, y hablé con él y recuerdo que aquello me gustó mucho, pero no había pensado hacerme periodista. Solo me dijo el tipo, porque mi padre era pastor y yo se lo dije, eh, le dije me dijo, tú no te dediques a esto. Eh, eh, si tu padre ha sido pastor, él sabrá lo que es. Entonces, mejor no, y efectivamente no me dediqué a eso. Pero me entró el gusanillo del periodismo. Lo que pasa es que el periodismo no era una vocación que yo tuviera. Yo eh, quería que, hacer algo que fuera creativo. Intenté escribir, pero me salieron unos bodrios infames. De hecho, mi primera novela la he publicado con 60 años. Eh, me salieron unas cosas espantosas. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Yo tenía un vecino en el barrio del Parque de San Juan Bautista que vivía en la casa de enfrente con quien me llevaba muy bien desde que yo era pequeño con su hija pequeña, Marina, ¿no? Y era la familia de Berraquero. Era don Luis Berraquero que era productor de cine. Y sus hijos luego eh, hicieron cosas en televisión, eh, Rafa Berraquero en maquillaje, Luis Berraquero fue cámara muchos años de televisión y cine en, 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 en películas, en series de televisión, porque antes se hacían series de televisión también en España. Y, y, y a mí me llamaba la atención aquello del cine. Y entonces... De hecho, antes de ir a la facultad, cuando yo tenía 14 o 15 años, fui con Luis Berraquero, hijo, que era operador de cámara, a grabar eh, a la grabación de algunos episodios de una serie que se llamaba um, El Quinto Jinete. Puede ser El Quinto Jinete. Años eh, 70, ¿eh? En, en la televisión española. Y entonces, luego, yo me quedaba con copias del guión, iba a mi casa por la noche y planificaba las escenas de una manera diferente a como las había planificado el director. Dijo, Yo quiero hacer cine. Y me entusiasmó, de, 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 me encantó. Bueno, eso es una posibilidad creativa fantástica. Y entonces decidí hacerme director de cine. Quiero ser director de cine. Entonces, Luis Berraquero me dijo, vale, hay una escuela de cine, bueno, no es una escuela, la acaban de cerrar, ahora ahí está todo unificado, año 75 del siglo pasado, en la Facultad de Ciencias de la Información. Entonces, dice, vete a estudiar cine en la Facultad de Ciencias de la Información. Y fui a matricularme en imagen. Y me dijo un día, bueno, de todas formas, te puedo dar otra idea. Eh, si quieres, sigue haciendo cine o pensando en cine, pero matricúlate en periodismo, que a lo mejor tienes más salida por ahí. Y digo, bueno, vale. Y entonces me matriculé en periodismo y seguí pensando en cine. Pero cuando estaba en primero de periodismo, y era muy mal estudiante, porque yo lo que hacía todo el día era pensar en películas y ver películas y tal... Eh, me surgió la oportunidad de hacer prácticas, naturalmente sin remuneración alguna, en Radio Juventud de Madrid, que era una emisora del movimiento. Eh, a ver, todavía hasta finales, hasta la Constitución del 78, durante esos tres años del 75 que muere Franco al 78, existió la REMCAR, que era red de emisoras del movimiento, Cadena Azul de Radiodifusión, muy falangista todo. Eran <laughs> los últimos vestigios culturales, por decir alguna palabra, del franquismo. Entonces Radio Juventud pertenecía a la REMCAR. Y yo empecé a hacer prácticas ahí y me gustó mucho la radio. Y empecé, eh, eh, trabajé, empecé a trabajar en un programa de cine que se llamaba Claqueta, que dirigía Ramón Colón con eh, mi amigo Ernesto Estevez, que éramos los dos unos pipiolos, y, y hacía al mismo tiempo un programa musical en Radio Juventud. Y allí conocí también a Antonio San José o a Clara Isabel Francia. Y entonces me empezó a picar la radio. Y nada, pues a partir de ahí eh, fui dejando el cine, me fui metiendo en la radio hice luego unas, una especie de oposición para una radio nueva que se iba a creer que se llamaba Radio El País, después de ahí pasé a la serie y ya, me olvidé completamente del cine y me, me centré en el periodismo. Y eso, la radio, pues desde el año 79. La radio la... prácticamente, aunque has pasado por televisión, como sabemos todos, la radio ha sido más tu, tu inicio y tu, tu, te, quizá tu camino donde has ido haciendo saltos con la televisión, ¿no? Sí, eh, la radio ha sido lo que más, lo, lo, lo he dicho alguna vez que yo pues, he pasado por, por, todos los, por todos los medios de comunicación. Eh, la radio ha sido l, mi amante de toda la vida, la, la persona o el ser humano, el ser vivo al que dejas, sea persona, animal o cosa, eh, eh, y, y luego cuando la vuelves a encontrar te das cuenta que la querías mucho más de lo que pensabas. ¿no? Eso me ha pasado con la radio y la radio sigue... Habiendo hecho tele y disfrutando mucho en la tele, la radio sigue siendo el medio en el que yo mejor me siento y con quien, con quien mejor me entiendo. Sí, porque además, luego también en televisión has pasado por todo tipo de programas, desde magazines a informativos, a programas reality, o sea, has hecho de todo en tele televisión. Sí, yo en, en, empecé en televisión eh, en los años de Radio Juventud con Ramón Colón, cuando Ramón Colón empezó a dirigir Informe Semanal. Yo hice algunas colaboraciones y algunos reportajes en informe semanal, pero eso fue muy de pasada. Eh, la tele a mí, eh, yo empiezo a hacer la verdad en, en Telecinco con Luis Fernández, con Mauricio Carlotti. Cuando yo estaba en Onda Cero, y entonces Luis Fernández eh, le encargaron montar los informativos de Telecinco y me llamó. Me hicieron una serie de pruebas, como otros profesionales, pasé las pruebas y estuve ya ahí, fue donde empecé a hacer informativos. Luego, eh, varios años después... Por una carambola, porque María Teresa Campos no llegó a un acuerdo con Antena 3 para presentar el magazín de la mañana. Alguien que había estado trabajando conmigo en informativos Telecinco, como Santi Santi Botello, me dice: "Oye, ¿te atreves a hacer la mañana de Antena 3?". Digo: "¿Cómo? De mañana que yo venía informativos". Digo: "Bueno, vale, pues si me echas una mano". Y ahí empecé a hacer algo diferente en la televisión, que fueron magazines en Antena 3 después de la etapa de Telecinco, por a principios de este siglo en el año 2000 empecé en antena 3 y hasta ahora pues pues por, por eso por periódicos porque empecé a escribir también en el diario pueblo cuando existía es escri que informaciones eh, ahora en internet también he estado un tiempo publicando en infolibre y ahora pues no prácticamente ahora solo en la radio en onda cero claro y en radio, pues se pasa por todas menos por la cope te iba a decir que la, la que te faltaba era la cope porque has pasado por la ser por onda cero en las que te has dicho de anteriores que había, es decir, que has pasado también, te digo, ¿en televisión has probado todas las... Televisión, sí. antena 3, Tele5, la sexta, televisión española, naturalmente. Eh, en cuatro no he estado. Cuatro sí, Madrid, canal no, ¿no? En también, Madrid y canal nuevo, ¿no? También en canales Sí, sí, sí. Te, te he visto allí, pues estaba, estaba yo en Valencia también trabajando además, maestro y te veía alguna vez por allí en, en televisión. Bueno, la verdad es que no está mal tu vida, así que la cuenta está, la hemos contado tan rápido. Eh, a, nivel profesional, <laughs> a nivel profesional tiene su tiene su miga. Pero en todo este tiempo, eh, yo imagino como todos, eh, ahora que estamos, hay una, una palabra que me gusta mucho, que la he cogido ya como mía, que la dijo eh, el monaguillo, que es confitar. Estamos confitados. En vez de co <laughs> no se la <lo> había oído. <laughs> es, 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 muy, es, muy, es buenísima muy. porque estamos todos haciendo cocinitas y todo estamos envasados al vacío en casa. Entonces... Eh, ya que tú has estado, que estamos ahora así, bueno, tú saldrás a trabajar o trabajarás de casa, no sé cómo lo haces. Eh... Sí, esa, 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 lo voy a la radio. Voy vale, a la radio. Pasa la radio. Eh, ¿Te has visto en alguna situación como esta? Es decir, no, no puedo hacer algo, tengo que hacerlo y no puedo, me prohíben hacer algo. Es decir, no te digo que estés, yo, por ejemplo, que he estado 32 días en un barco, no había más tu tía que quedarte en el barco y te aguantas. Pero alguna situación que digas, yo quiero hacer esto, pero no me dejan, me obligan, es como ahora, no, es un poco prohibirte algo sabiendo que no lo puedes hacer, ¿no? Que, que digas tú pues hay que aguantarse, hay que tener paciencia, alguna situación extraña. No recuerdo. Yo he vivido situaciones complicadas de, de joder, pues, no puedo moverme, no puedo que pones incluso en peligro tu vida en alguna en alguna cobertura de alguna guerra que he hecho. Pero eh, de eso de. No, yo la, la represión eh, la viví como adolescente en los años finales del franquismo pero era una represión muy diferente a esta y eso de estar confinado como estamos ahora y sentir la frustración de no poder hacer las cosas, de ver a la gente, no, 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 no recuerdo nada así. También es porque yo tengo la... Eh, es un riesgo, pero también es una suerte de liberación, de poder ir a la radio todas las tardes. Yo voy a ¿No la radio y vuelvo? y vuelvo. Entonces no estoy en casa todo el día. O tengo perros y los saco a pasear o los saca mi mujer. Digamos, los... los eh, lo saco yo por la mañana un rato. Y, y, y no lo siento de esa forma. Claro, tú ahora mismo tienes una vida casi normal. Casi, casi normal. La diferencia es que eh, no ves a nadie y que vives una situación muy extraña en la calle con muy poca gente y con gente con mascarillas. Y que eh, todavía no somos muy conscientes, creo yo, de que esto ahora va a traer unas consecuencias que pueden ser mucho más duras y son las consecuencias económicas. La cantidad de gente que no está ingresando nada. Muchos trabajadores, en efecto, sometidos a ERTES, otros mm. que pueden perder el puesto de trabajo, muchos autónomos realmente jodidos y lo que puede venir después, porque este parón de la economía nos va a machacar. A mí eso es lo que más me preocupa en este momento y eso es lo que creo que no nos hemos enfrentado nunca, a excepción de tiempos posteriores a una guerra. Pero es que España era diferente, el mundo era diferente y por eso, eh, mira, ahora eh, afrontamos esta situación tú y yo hablando a través de un ordenador, yo en mi casa, tú en la tuya. Hace unos años esto no existía. El mundo está más conectado y eso puede ser bueno o puede ser malo. Eh, vamos a vivir una situación como no hemos vivido nunca. ¿Tenemos herramientas, estas herramientas de la tecnología, ¿nos van a ayudar o nos van a perjudicar? Espero que nos ayuden. Vamos a entender una nueva forma de trabajar, vamos a descubrir nuevos oficios, no lo sé, pero a mí me preocupa más o me produce más sensación, si quieres, de agobio o de, o de, 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 de enclaustramiento, que el enclaustramiento en sí, que yo no vivo directamente, el hecho de la incertidumbre, lo que va a venir después. Sí, lo pero... hemos hablado antes, el tema, por ejemplo, de educación. No, o sea, sí, no, sabemos lo que podemos hacer este curso, pero y el que viene, claro. Si sí, no, no tenemos planteado todavía la situación si esto se alarga en el tiempo, si no podemos tener a 20 niños en clase porque no pueden estar a un metro o dos de distancia. No sabemos todavía. Realmente esa es la incertidumbre que yo creo que tenemos todos en, en, en España y en todo el mundo. Sí, y yo creo que se puede sacar alguna enseñanza. Por ejemplo. Cantidad, yo creo que vosotros, los profes, habéis podido comprobar que hay muchas, muchas materias, muchas cuestiones que se pueden abordar a través del ordenador. Mm. Del mismo modo que hay muchos chicos que echan de menos al profe, y yo creo, lo planteaba ayer Sonia Díez en el programa, que igual que un médico puede salir, o un periodista puede salir, o un repartidor puede salir, un profe debería salir a, 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 a apoyar a un chaval que no tiene ordenador o que no tiene capacidad. Para manejar el ordenador adecuadamente, por edad o por lo que sea. Entonces, eso que lo dejo ahí en el aire como propuesta, si alguien lo quiere oír, que sea que, el, que los profesores seáis considerados personal esencial, y que tú puedas ir a ver a un alumno tuyo en una circunstancia determinada, por si, por si viene otro, otro confitamiento, como dice Sergio, como dice el Monadillo, pues tenerlo presente. Pero luego, esa es una de las enseñanzas que sacamos, el valor del maestro, de la piel, del, del, de la presencia. Pero luego también esto nos ha llevado a algo que nos puede plantear y que puede que haya materias que se puedan resolver por el alumno en casa y que eso eh, contribuya a reducir la presión directa sobre el profesor y contribuya a un reparto diferente de materias, un planteamiento diferente de la educación. Estoy pensando en voz alta sin tener ni idea de esto. Eh, sí, no, pero lleva razón. Por ejemplo, que a lo ahora... mejor se puede plantear. Sí, a nosotros ahora mismo aquí en, en Castilla La Mancha se nos ha solicitado, en el caso de yo, que soy director del centro, eh, qué materiales, qué ordenadores disponemos para poder ceder a los alumnos que tienen lo que se llama la brecha digital, ¿no? Sí. Uno de los problemas que tenían no es el ordenador, el problema es que no tienen conexión a internet en casa. Nosotros, eh, la verdad es que hay veces que pensamos que todos viven como nosotros, que sí. todas las personas viven como yo, pero en realidad hay mucha diferencia social en España, todavía. Entonces hay gente que no tiene ordenador, hay gente que solo trabaja con el móvil y sin datos porque no tiene posibilidad de pagar esos datos, bastante que tiene el móvil. Entonces, lo que vamos a intentar aquí en Castilla-La Mancha es dar ordenadores y, y dar un, un pincho de, de tecnología 4G para que se puedan conectar en casa. Vale, es una solución, pero estoy de acuerdo contigo, eh, igual que se está valorando al personal de supermercado, porque te tiene que atender y te tiene que, tienes que tener los productos, al camionero que tiene que traerte esos productos, el maestro, como tú has dicho, es de piel, es decir, por mucha sí. materia que tú des a través online o con ejercicios hay cosas que tienes que enseñar tú eh, cerca del chaval por ejemplo te, eh, cuando empiezas con grafomotricidad eh, eso no por muchos tutoriales y por muchos vídeos tú le tienes que explicar al niño cómo hacerlo delante de él y él contigo y lo que tú has dicho esa cercanía porque somos humanos somos un, un ser social necesitamos el ejemplo de, 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 de maestro es una palabra tan sencilla como ejemplo de a seguir no Quizás hemos olvidado eso, quizás se puede valorar, como tú dices, mejor al profesorado que antes. Yo creo que esto debe servir, entre otras cosas, para eso, y para revisar formas de, formas de enseñanza, formas de relación con el alumno. No lo sé, ¿eh? Me, yo creo que todos podemos aprender. Mira, nosotros en los medios de comunicación, la mayoría de la gente está trabajando desde su casa. Es verdad que el periodista tiene que estar en la calle, pero ahora fuentes de información se pueden manejar también a través de redes. ¿no? Eh, yo creo que todos vamos a tener que revisarlo todo. Y como la educación me parece a mí que debe ser algo en permanente revisión, pues también se podría eh, hacer de esta especie de... La, la crisis es oportunidad y es riesgo. Entonces, que eh, tratar de aprovechar la oportunidad para sacar alguna enseñanza y aplicar esa enseñanza en la mejora de la educación. Creo yo, ¿no? Sí, no, además eh, lo estamos viendo, no solamente educación. Eh, ¿Quién se ha conectado a Skype o otros, otro tipo de plataformas para verte? Abuelos que nunca lo habían hecho en su vida ni pensaban que podían hacerlo, para ver a los nietos, son capaces de conectarse con una aplicación en el móvil o en el ordenador y pensaban que era algo de, del diablo eso, ¿no? Y ahora están encantados porque a las 4 de la tarde se juntan o a las 8 a tomar una cerveza y aplauden. Eso, que parece una tontería, es una ventaja. Hemos, hemos avanzado en un mes lo que no habíamos hecho en, en 20 con tecnología. ¿no? Yo creo que también tenemos que aprovechar eso. Sí. Pero vamos, va a ser complicado, eso está claro que, que esto, sí, tenemos, no, sí. esto no es sencillo. Pero bueno, como es una es una entrevista para animar a los chavales que, te, que, que, <laughs> que tenemos en casa, no vamos o sea, <laughs> a, a tirar por tierra lo que hemos hablado antes, es decir, la ilusión. ¿no? Eh, nunca se lo he preguntado a los entrevistadores, entrevistadores, entrevistados que hago aquí, pero te lo voy a preguntar a ti. ¿Dónde te gustaría a ti yo que soy viajero, ¿dónde ¿no te gustaría viajar después de, de, este, de esta historia? Eh, je, je, je. Yo voy, lo primero que voy a hacer va a ser ir a Asturias. Asturias, eh, ver a mis animales allí y, y disfrutar de eso. Los viajes, tú eres muy viajero, a mí me gustan los viajes como los tuyos, en los que te pones a prueba a ti y conoces mundo, de verdad en los que no te paras a hacer un selfie ni hacer fotos y cosas de esas, porque es tan impresionante lo que tienes delante y tan eh, hermoso el descubrimiento, que sí, ya, bueno, ya verás cómo lo compartes, pero ahora lo quieres vivir tú, que sí, es la sí. manera de viajar. No, lo primero que voy a hacer va a ser irme a Asturias y luego eh, yo, yo tengo una, una tradición con mis hijos, yo tengo tres hijos eh, eh, y siempre lo he hecho con, cuando tenían 15 años, eh, cojo la moto y me voy con ellos eh, a un punto de Europa donde ellos quieran. Y ahora me toca la pequeña. Este verano me tocará ir con la pequeña y es, lo haremos en cuanto nos levantemos aquí en julio o así. Y no sé dónde decidirá ir ella, pero espero que no sea mucho tiempo porque prácticamente tenemos tres, cuatro días. O sea que tampoco es una barbaridad. <laughs> no, pues una, es una sí. bonita experiencia. Bueno, pues ahora sí ya estamos casi terminando. Eh, yo me estaba contigo el otro día, pero vamos, que lo de menos. Eh, Siempre tengo un término con, con un libro, ¿no? porque creo que estamos aprendiendo a leer otra vez. Eh, como ahora tenemos tiempo de lectura, pues la gente está leyendo. Y quizás lo bueno es que, como no está obligado, que parece que estábamos obligados a leer porque parecía que eras más intelectual y más tal, ahora estamos viendo la lectura como una vía de escape y como una vía de ilusión, ¿no? que es lo que es realmente la lectura, de meterte en otro mundo. Pues siempre les pregunto a la gente eh, qué te gustaría recomendar a un niño. Eh, y a un adulto en esta situación. ¿Algún libro que a ti te gustase de pequeño o ¿no? que dijeses, yo lo leí y me, me marcó? Y alguno de adulto. Yo sé que es difícil, pero si tienes alguna idea. Mira, yo este siempre le tengo, yo. te estoy hablando desde donde trabajo en casa, donde escribo, y este siempre le tengo aquí. No está mal, ¿eh? Este siempre <laughs> tengo porque eh, eh, leo, antes, siempre antes de escribir, leo un poco, un rato, y suelo leer El Quijote o algún clásico, porque luego la. La mente se te, queda, eh, se te queda pegada a la riqueza de tu lenguaje. Entonces, eh, por libros, libros para disfrutar. A ver, hay muchos. Eh, yo he disfrutado mucho y a los adolescentes eh, se los sugiero siempre con Emilio Salgari. Yo no sé si se ha quedado viejo. No, no, pero siempre existe. El Corsario Negro es una muy buena. Eh, serie de aventuras más español a la triste con Pérez Reverte a la triste que además eh, está magníficamente escrito y bien documentado es también una buena forma de iniciarse para quien está sí, ya además más... además hay un cómic de a la triste que puede acercar al personaje y luego leer también. el libro con lo bien. cual es bastante bueno también luego eh, para mí un libro de mi adolescencia que me me marcó mmm, fue Cien años de soledad eh, las poesías, la poesía de Lorca, eh, la poesía de Ángel Gonzalo, de. de bueno, no sé, bueno, es que tengo aquí por, una, por la novela que estoy escribiendo ahora. Tengo aquí a otro de los autores que yo siempre recomiendo. Me gusta mucho la poesía, José Agustín solo que es el autor del Lobito Bueno, que es una canción que muchos de la generación, sobre todo de los padres que nos están viendo, la conocerán, la cantaba Paco Ibáñez. Y luego acabo de leer una novela que la tengo aquí porque me la voy a llevar. A la radio hoy es de un tipo que muchos jóvenes van a conocer, que es Miguel Gané. Miguel Gané es un, es un chico rumano, un poeta rumano, que eh, es un Instagramer, que tiene muchísimos seguidores en Instagram, y es de estos tipos que hace un trabajo fantástico porque lleva la poesía a Instagram. Y es de los, más vendí, de los más de los más seguidos en Instagram. Ha publicado su primera novela cuando seas mayor. Y yo se la sugiero, desde luego, los eh, alumnos que vean esto, que sigan a Miguel Gané, seguramente se sentirán atraídos. Pero cualquier persona que quiera conocer la experiencia de un niño, que además es su, su experiencia real, que vive la, eh, la tragedia de la inmigración. Bueno. Él es rumano, sus padres vinieron de Rumanía, de un pueblo muy pobre de Rumanía, ellos eran muy pobres allí y bueno pues cuenta esa historia y me ha gustado mucho la novela luego no sé podría recomendarte muchas muchas también la literatura latinoamericana alguna alguno que haya leído hace poco que me ha gustado mucho mira es que claro aquí esta es una novela preciosa de tema vampírico que se llama mala sangre de michel rocha rodríguez que es una escritora Venezolana. Otra venezolana que se llama Karina Sainz Borgo, que es buena amiga y muy buena escritora. Su primera novela se llama La hija de la Española eh, y cuenta un poco. Eh, es una metáfora, es una fábula sobre la realidad de una fábula dramática de Venezuela actualmente. Entonces, bueno, podríamos hablar mucho de libros. ¿eh? Y yo le recomiendo a los chicos que tiene alguna duda, que tiene alguna dificultad para leer. Yo tengo mi, mi hija mayor, empezó, se acostumbró a leer. Con, eh, con, ¿cómo se llama el mago este? El que ah, sí, Harry Potter. Harry Potter. Se empezó a leer, de, de, pues que, que empiecen por ahí cuando tengan alguna duda. Y que empiecen, como tú dices, con el cómic. Y luego, sobre todo, sobre el valor de la escuela. Yo te decía antes algo que no es correcto, que no es eh, muy edificante, y es que yo no era buen estudiante. Pero sí aprovechaba la escuela para una cosa. Ya la enseñanza memorizando, que era la que, lo que se enseñaba cuando yo estaba en la escuela, está, está fuera, de, fuera de sitio, además no lleva a ninguna parte. Pero que aprovechéis, y si me permites que lo diga los alumnos, eh, sí, sí, sí. Eh, que, que aprovechéis para tener los ojos abiertos y vocación de descubrir. Ilusión por descubrir, porque de eso no os vais a cansar nunca. O sea, yo con 62 años que tengo, descubro cada día en mi profesión o en la calle algo diferente. Hay que prestar atención y, y creer en las posibilidades de uno y siempre vais a estar descubriendo. Y la escuela tiene que ser eso, el lugar en el que descubras, en el que aprendas, pero sobre todo en el que haya gente como el carpintero este, que, que os motive y que os saque de la escuela para el mundo real. Es a lo mejor lo que, vas a, lo que le falta a veces a la escuela, esa conexión con el mundo real. Pues buscadla vosotros. No dejéis de ser curiosos nunca, porque en cuanto cojáis el hábito de la curiosidad y las ganas de satisfacerla, os vais a quedar con él para toda la vida. Bueno, pues hemos hecho ya el colofón perfecto para, hacer, para la entrevista. Ya ya nada, ya no más. Genial, genial. Pues nada, siempre decirte gracias, porque es un placer hablar contigo, como siempre, y, y más en estas situaciones que son extrañas para todos pero que al final somos humanos y, y una palabra y un sentimiento y una sensación siempre es, es agradable de escuchar y de ver. ¿no? Entonces, pues yo creo que lo, tanto los chavales en casa y los padres que me dicen por WhatsApp, oye, que también lo vemos nosotros, ¿eh? que no lo ven solamente los niños. Yo creo que también les viene bien este ratito para, para desconectar de la situación y, y llevar eso un poquito. Así que muchas gracias Juan Ramón por tu atención y por darme siempre acogida eh, en todo lo que hago. Un placer, Manuel, y que mucha gente siga tu ejemplo. Ya sabes que estoy a tu entera disposición y algún día haremos algún viaje, eso espero. Eso es verdad, cuídate. Un abrazo, hasta siempre.